Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Ana Handic, con la cual vamos a platicar. Bueno, ella es codirectora de Abacasi, espero haberlo dicho bien. Así es. Hoy vamos a platicar acerca de un taller infantil de arte. Esto es Zona de Imaginación, me encanta, para poder darle esta creatividad, esta ayuda a los niños y niñas a poder obviamente siempre tener estas virtudes de poder volar con la mente. Mi estimada Ana, buenos días y bienvenida. Buenos días. Como bien lo dijo, soy codirectora de Abacashi, que es un espacio de arte. Iniciamos ya hace dos años y medio, pero ahora para este mes decidimos abrir un programa para niños que se llama Zona de Imaginación. Eso porque pues los niños en la escuela pues obviamente tienen que aprender muchas cosas o en muchas clases, pero algo que es fundamental para el desarrollo de los niños, tanto de las habilidades como el desarrollo intelectual y emocional, es exactamente la imaginación y la creatividad. Entonces empezamos con talleres para niños de 6 a 9 años que les damos diferentes opciones para aprender con pintura, con dibujo, con escultura, pero siempre de manera lúdica para que no olvidar esa imaginación. Ya ustedes saben que los niños, cuando uno los deja imaginar, empiezan a contar historias y todo eso lo queremos fomentar porque es muy importante para el desarrollo de ellos. Y también muy importante para el desarrollo emocional. Así es. Y para poder enfrentarse más tarde a cualquier circunstancia en la vida, para la resolución de problemas. Entonces, el curso ya lo empezamos ayer con 6 niños. Pasamos muy alegres, estaban realmente muy entusiasmados con una técnica que les propuse aprender, que se llama frotage, que es con lápiz de grafito, un poco lo de pasar una moneda, pero ya poner una moneda, a pasarla con grafito en el hacer papel. Como un sombreado. Así es. Pero lo probamos con otra superficie y hicieron pescados, paisajes con una textura muy, muy bonita y les gustó mucho. Ana, me encanta lo que estás mencionando porque esto no solo es el desarrollo de la parte lúdica, esto es el desarrollo también, decías, a futuro de poder tener, saber tomar decisiones correctas en diferentes aspectos de su día a día. Porque obviamente hoy vemos que niños y niñas en esas edades, que de 6 a 9 años que hacías mención, están muchas veces inmersos en la parte de lo que es la tecnología, los celulares, las consolas de videojuegos, las tablets, y se alejan del poder desarrollar la creatividad porque pueden ver algo ya hecho. Y muchos padres, aquí hay un dilema, muchos padres creen que con darle una tablet, el que puede hacer descargar una aplicación para desarrollar algo que tenga que ver con arte, no es lo mismo al obviamente agarrar una hoja, el comenzar a poder desarrollar la parte motriz con la mano y obviamente la parte lúdica y la imaginación con lo que van a hacer. Y vos decías algo muy interesante, ellos también en estos dibujos lo que hacen es transmitir lo que están viviendo, sus emociones, si están tristes, si están alegres. Entonces, por medio de ello también uno se conoce cómo ayudarle a los niños. Hablabas de que no solo es dibujo, hablabas de artes plásticas, hablabas también de otro tipo de actividades que hacen en lo que son estos talleres. Oíme, a todos aquellos par de familias que están interesados y quieran ser partícipes de ello, además de lo que hemos hablado, estos beneficios, pero ¿qué también trae? Porque obviamente esto ayuda a que los niños cuando estén en colegio puedan hacer esa... desarrollar más esa imaginación de crear cuentos, de hacer una fábula, de poder pintar, de poder colorear. Les ayuda en todo y les permite disfrutar más de cosas tan simples que lamentablemente la globalización y el desarrollo de la tecnología a veces hace un lado y nos aparta de estos regalos que tenemos de, como decía, el poder hacer un reflejo de una moneda que uno puede decir, ala, qué técnica más difícil, pero algo que es fácil, es sencillo y lo tenemos al día a día y no lo usemos, por favor. Sí, bueno, usted mencionó algunas cosas muy importantes. Uno, la tecnología. No podemos evitar la tecnología en los niños, ¿verdad? Sí. Porque está en nuestro día a día, ven a los padres usar el celular, la tablet, la computadora, el televisor, todo. Entonces es muy importante también involucrar esto en la educación de los niños, porque no es, pues, le pongo un programa de niños en la tele o le pongo una aplicación de juego para niños en el celular. Eso es
es una actividad que sí los entretiene, los mantiene quietos, que muchos padres buscamos, ¿verdad? Pero no les ayuda en el desarrollo intelectual o emocional porque solo están, como lo sabemos también, cuando estamos cansados y nos metemos en Facebook y estamos pasando y no más bien nos llenamos la cabeza y no podemos sacar nada. En cambio, todas las actividades que son relacionadas con el arte, por la escritura, también el contar también, permite sacar lo que llevamos adentro, porque es muy importante y mucho más importante todavía en los niños que son mucho más perceptivos, de que todo lo que ven, lo que escuchan, lo puedan expresar, lo puedan trabajar internamente y expresar para que no se quede y no se llene en la cabeza y después vienen esas situaciones que los niños se ponen muy inquietos, hacen parranda por todo porque no saben sacar lo que tienen adentro. Claro, con solo visitar una vez, una tarde, un taller de dibujo, eso no va a cambiar. Esos talleres que estamos dando es para impulsar en los niños y en los padres el hábito de hacer arte, de permitir a los niños expresarse de su forma para evitar esas situaciones conflictivas y para también permitir ese desarrollo intelectual que necesitan los niños donde se tienen que expresar. Y claro, pues con hacer un dibujo en una ocasión no es que van a aprender a expresar sus emociones, pero hacerlo constantemente, también hablar de los dibujos, que es algo que hacemos también, siempre hablamos de los dibujos que hicieron los niños de las pinturas, porque les gusta, que querían, qué es lo que representaron. Ese hablar de eso les ayuda a poder hablar de sus emociones más tarde, que es algo muy importante y que muchos adultos también tenemos problema de que a veces no decimos porque que nos hacen como a veces ni siquiera nos damos cuenta porque no tenemos las herramientas de expresarnos. Esto les permite entonces sociabilizar, esto les permite a ellos el aprender de paciencia, en otras palabras, el no ser impaciente, el saber que todo tiene un tiempo, un proceso, un momento cuando hablamos de escultura. O sea, son varios beneficios el que hoy reciben al momento de llevar a cabo estos talleres, sí, y que perfectamente los pueden aplicar en la cotidianidad de su casa o en los estudios o en la parte de poder tener esa forma de expresión y socializar con otros niños, más cuando a ellos les cuesta el poder obviamente tener esta oportunidad, les permite el tener este abanico de opciones. ¿Dónde son estos talleres? ¿Y si tienen un costo? ¿Y cuáles son los días? Decías que ayer, o sea, ¿esto es diario o ayer fue martes? ¿O son días esporádicos? ¿A partir de qué hora para que se puedan buscar los padres de familia? Y si todavía hay cupo abierto, para que puedan inscribirlo. Sí, estamos ubicados en el barrio Altagracia, se llama Abacashi, el lugar. Nos pueden encontrar también en redes, en Facebook como Abacashi Espacio de Arte, o en Instagram Abacashi Art Space. O también por WhatsApp nos pueden contactar al 8715-6987. Por el momento estamos dando los martes de 3 a 5 de la tarde. Es un curso que lo organizamos mensualmente, o sea que empezó ayer y va a estar todo el mayo, pero sí, todavía hay cupo abierto y si alguien se quiere sumar a partir del otro martes, están bienvenidos. El costo por la mensualidad, digamos, es de 800 córdobas, pero si solo quieren venir un día, 250. Y pues a la audiencia de hoy, que no se han dado cuenta antes, también si se quieren sumar a partir de la otra semana, podemos más considerar que van a entrar más tarde y les saldría 600 córdobas para completar este mes. Y después vamos a seguir el próximo mes también, si se quieren integrar más tarde. Excelente, entonces usted tiene ahí la invitación, aquí lo más cercano en el barrio Altagracia, ahí está ubicado lo que es Abacashi, el cual es un espacio de arte para que puedan perfectamente abocarse, y no solo estos cursos como el que están llevando este taller de pintura y arte, sino también el poder involucrar a otro tipo de actividades que le permitan a su hijo el poder divertirse, creer, ampliar la imaginación, sociabilizar. Niños de 6 a 9 años, los días martes, ahorita, todo el mes,
pueden perfectamente asistir. Mi estimada Ana, muchas gracias, ¿viste? Muchas gracias a usted. Un gusto tenerte por aquí, te esperamos pronto para que nos volvás a invitar a estos talleres que se llevan a cabo. Bueno, con mucho gusto. Así es, así nosotros vamos culminando la revista la mañana de este día miércoles, deseando de que usted tenga un feliz día. Yo le espero mañana jueves, 8:00 a.m. en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.